Mira, el grupo en la Casa Blanca, que está encargado del tema de Cuba, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Departamento de Estado, ese grupo siempre ha estado a favor de una apertura hacia el régimen cubano. Siempre. Muchos de ellos ayudaron a negociar y ayudaron a implementar y siguen abogando a favor de la política que puso Obama en el 2015, que fue un desastre. Y este grupo, desde un principio de estas protestas, estaba buscando cómo utilizar este momento como excusa y una oportunidad para poder lograr lo que han pedido desde un principio. Por eso que vimos en las primeras horas cuando empezaron las protestas, los primeros pronunciamientos que salieron de la Casa Blanca, no fueron sobre la libertad, no fueron sobre los abusos, fue sobre un pueblo que estaba sufriendo por el COVID, por la hambre, por la falta económica, porque ellos siempre han visto Cuba como un problema económico, como un problema que si, solamente, si el pueblo solamente tiene más dinero y quitamos el embargo y hacemos más negocios con el régimen, su vida va a mejorar y no hay problema ninguno. Y ignoran por completo. Lo que estaba pidiendo el pueblo claramente en las calles, que estaban pidiendo libertad, eso es lo que están demandando, libertad en Cuba, y ellos ignoran eso. Y ahora vemos estas nuevas declaraciones que salieron ayer de Biden que vienen de esas personas, y esas declaraciones son que están expresando un grupo que está estudiando, estudiando cómo que las remesas le lleguen directamente al pueblo cubano, señoras y señores. La única razón por la cual en este momento no le llega directamente las remesas al pueblo de Cuba. Es porque el régimen cubano no lo permite. Los que tienen que ponerse a estudiar eso son el régimen cubano, no el gobierno de Estados Unidos. Pero en fin, eso es una cortina de humo. Porque lo que ellos quieren lograr aquí, lo que vamos a ver aquí, es que la respuesta a estas protestas va a ser una apertura al régimen. Cosa que ha pedido el régimen. Un entendimiento con el régimen. Es lo que esta gente quiere, es lo que van a empujar. Y no podemos permitir que eso ocurra. Eso sería una falta de respeto. A las personas que están en calle protestando, que han sufrido abuso y atropello y hasta muertos que han vivido, sería una falta de respeto a su movimiento y sería, y sería un golpe muy duro a la causa de la democracia y de la libertad en Cuba. Y en fin, eso es lo que quiere el pueblo cubano. Ellos quieren libertad.